Ya no, güey. Era ya. Me tenían en el atado arriba de un... Cuando sí, venía. La neta, sí, sinceramente, sí. Te lo confieso a ti. No lo confieso a nadie. Bienvenidos. El día de hoy, les vamos a presentar, los conductores ebrios del metro. Primera parte. 26 de septiembre de 2010. Estación Aculco, línea 8. Un conductor y su acompañante ajeno al sistema, fueron arrestados, luego de que fueran detectados ingiriendo bebidas embriagantes, mientras conducía el convoy del metro, por lo cual en algunas estaciones tuvo problemas con la apertura de puertas. Más tarde fueron detenidos en la estación Aculco. En el video se puede apreciar a un hombre que viste playera de color dorado, de fútbol americano, que se sube al primer carro, para posteriormente ingresar a la cabina con el conductor. Minutos después, usuarios notan algo extraño cuando se equivoca el conductor, al abrir las puertas equivocadas que dan a las vías. Fue hasta cerca de una hora después, que por las cámaras le dieron seguimiento, al percatarse de esta acción y de que en otras estaciones presentó más problemas en la apertura de puertas. Por las cámaras, registraron que aquel acompañante y el conductor, ingerían latas de cerveza, que fueron arrojando a las vías, conforme realizaban el trayecto. Fue hasta después de que dieran la primera vuelta, que fueron detenidos por personal del Metro y Seguridad Pública, en la estación Aculco en línea 8.
persona que se acaba de subir, fui en el carro y ahora le dije, este lo va a llevar. Pero necesita que vaya a la persona. Sí, yo también voy a ir ahorita, yo también estoy aquí. ¿Qué número de tren es? No, señor, espérese. Pásame tu nombre, por favor. Nombre, sí. Permítame un segundo, señor. ¿Por qué no lo baja? Si viene borracho, no, no me voy a subir. Es integridad de nosotros. Arriesgó nuestra vida. No. Avanzó el tren con las puertas abiertas. Y si alguien se cae, si nos pasa algo, ¿qué? Bájelo. No voy a conducir. Y llevaba una botella, vimos cómo se la iba empinando. Usted va a conducir y no el otro señor. No, no, el otro no va a conducir. Ah, entonces va a caer el otro señor. ¿Cómo es posible que todavía lo protejan? ¿Eh? Eso es corrupción. No, sí está borracho. Sí, no quiere. No, no es que se está botando el gol. Tiene una botella allá adentro, nosotros lo vimos. ¿Pero para qué se lo llevan? ¿Lo tienen que bajar? No va a dejarlo conducir. No lo voy a decir. Bájelo entonces. Bájelo. Que lo bajen, lo tienen que detener. Mira, Marta, no lo dejes. Sí, no, no, no. Ahí viene el jefe. Ahí viene el inspector. ¿Cómo van a dejarlo? Oiga, jefe, o sea, se echó a andar con las puertas abiertas. Una muchacha se cayó en la estación de atrás porque avanzó con las puertas abiertas. Estaba embarazada. Con las palancas. Ay, allá se quedó. Se quedó en la otra estación porque arrancó con las puertas abiertas y se cayeron las personas. Se cayó la muchacha. ¿Se lo saque? Estos son unas tapaderas de primera. No, si lo vimos, cómo se estaba empinando la botella. 6 de septiembre de 2014, Estación Niños Héroes, línea 3. Usuarios relataron y evidenciaron esta situación, donde otro conductor del metro conducía en estado de ebriedad y, de acuerdo a lo dicho por los usuarios, llevaba a bordo una botella, de la cual iba bebiendo. A pesar de que estaba presente la policía, no se lo pudieron llevar arrestado, ya que personal del metro lo impidió. Una oficial de la Policía Bancaria Industrial claramente les dice que el jefe de estación y demás personal que se presentó e impidió la detención, lo estaban encubriendo al conductor. Una estación atrás, relatan que el conductor avanzó con las puertas abiertas, mientras aún descendían los usuarios. ¿Y así bien fácil se va a ir? Que se lo llevan los policías. La primera es esa. Entrada Flores Mario, reporte, sí. Aplicación. Ahorita vamos nosotros a hablar aquí al sistema para que ahorita lo detengan allá más adelante. Las personas que vinieron son jefes de estación. Antes ya se los van a llevar, pero de todos modos nosotros vamos a reportar las actividades correspondientes para que ellos son los jefes de aquí de aquí del metro, de la reporte en el vagón. La muchacha se cayó, se arrancó con las puertas abiertas. ¿Qué está haciendo?
Polaris.com.